estamos preparando para comprar las cosas escolares, las cosas de la escuela de las niñas. Ustedes saben que piden muchísimas cosas para la escuela. Algunas cosas las teníamos en casa, muy pocas. ¿Cómo qué tenemos en casa, papá? Yo solo tengo... Nefeda Tachenish. La Feda Tache es lo que ustedes vieron que yo mostré en el video anterior, que es la cartuchera, ¿no? La cartuchera, con ya eso, la mía tiene su cartuchera. Y Amy también tiene su cartuchera. Ya llegamos. Antes de entrar a la tienda, vamos a comer algo porque tenemos hambre. Miren lo que el papá compró. Compró kebab o döner, que esto es muy común aquí en Alemania. ¿La otra mano? Bueno, ya estamos en la tienda. Como ven, nos estamos desinfectando las manos. Siempre lo hacemos antes de entrar a una tienda o a un supermercado, porque así tenemos las manos desinfectadas cuando vayamos a tocar alguna cosa que queramos comprar. Esta es la primera tienda que visitamos para comprar los útiles escolares de las niñas, porque es una tienda de descuento, venden cosas a muy buenos precios. Si ustedes quieren saber el nombre de la tienda, me escriben en los comentarios y yo les digo. Lo malo es que no conseguimos todo en esta tienda y tuvimos que ir como a 3 o 4 tiendas más. Y tampoco en esas otras tiendas conseguimos las cosas, así que tuvimos que pedir algunas otras cosas también por internet. Pero aquí conseguimos muchísimas cosas. Estas que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando, esas cosas las compramos. Estamos preparando ya las cosas para las niñas para la escuela. Ustedes saben que ya yo he puesto vídeos sobre las cosas que aquí exigen cada vez que los niños van a entrar a la escuela. Y ayer estuve hablando con una amiga mía en Noruega. Ella solamente le compró lápices a colores a su hijo y más nada. O sea que en la escuela donde estudia el niño se encargan de todo lo demás, o sea, de todo esto. Al parecer no hay que comprarlo allá, o sea, los padres no tienen que comprarlo. Aquí sí. Aquí, como ustedes ven, hay que comprar esto, que es para ponérselo a esos cuadernillos. Así tiene la mía que llevar su mascotita, su cuadernillo. El amarillo es una materia, el rojo es otra materia y así se diferencia. Por esto, eso es lo que diferencia la materia. Miren, aquí están los otros colores para ponérselos a los otros cuadernillos. ¿Ven? De diferentes colores. Aquí tengo todo que... Lo que te han exigido en la escuela, ¿no? Sí. Lo que tienes que llevar ahora para la escuela. Una, es okay. Un sticker. Okay. Me lo han dado. Ok. ¿Y esto es para poner qué cosa, Mía? Si la profesora quiere darnos algo, entonces una hoja, entonces la pongo aquí para no se zacknickt. Para que no se estruje, para que no se maltrate. Sí. Ok. Lo pongo a esta esquina. Esto es una agenda. Es sí. Una agenda. Y tiene, mira, tiene sticker. Tiene sticker. Es para poner cada vez que te ponga una tarea o algo, escribirlo aquí, ¿verdad, Mía? Eso se lo exigieron a la Mía de escuela. Eso se ve muy bien, esto rojo. Sí. En alemán se llama esto Hausaufgabenheft. Okay. Aquí dice today. Today. Aquí. Genau. ¿Y eso qué es, Mía? Eso es una Sammelmappe. Sammelmappe. Amigos, estas cosas a mí no me las exigía en Santo Domingo. Lo necesito. Okay. Lo voy a poner aquí. Eso es lo mismo en verde. Eso es lo mismo en verde. Esto. Eso es lo mismo. Esas son las mascotas que te... Que eso no es, para... es una mascota para... Un cuaderno. Escribir. Así se lo exigieron con estas líneas sí, así. Para que no se escribe tan grande como se... Eso es lo mismo, sí, solo con... Con el folio este. Con folia. Que está forrado, porque esto lo exigen extra, y lo exigen extra con los colores, ¿no? Así, un amarillo para tal, un rojo para tal, un verde para tal, un blanco para tal, y así. Cada uno de esos va a tener una materia. Y este es amarillo, miren, eso es para otra materia. Y es la misma mascota, pero con el color del forro aquí, ya se sabe cuál es la materia. Y esto es un... Block. Es un block. Eso también lo exigen, miren. También para escribir.
Y esto es lo mismo que vieron ahorita en varios colores, rojo, verde y amarillo, creo, que lo exigen, como les dije, en diferentes colores. Y este cuadernillo, mira, le tienes que poner el nombre y el curso ahí, sí. Todavía ese, mía. Y esto es igualito, ¿no? El forro se compra con extra y esto tiene que ser aquí, así, miren, ¿ven? Así lo exigen ellos. ¿Y cómo se llama ese, mía? Landry. ¿El cuadernillo cómo se llama? El cuadernillo A5. A5. Cuadernillo A5. Exactamente. Y aquí está este otro también. Sí. Y ya esto ustedes lo vieron con estas hojas así. También. Como el otro. Sí. Y esto es un geodreieck. Y este es el... Esto también se lo exigen así. ¿Ven? Son muchos, muchos, muchos. Muchos. Bien, bueno, esto es lo mismo que vieron ahorita. No lo he escrito. Con el forro, los que tú no has escrito, mía, lo debes poner aparte. Con el forro azul. ¿Ven? Mírenlo aquí. Schulheft A4. Cada una tiene un número, A4, A5, y hay que buscarla. Eso es A5, porque es pequeño. ¿Esto es A5 también? Ese es A5, ese es A4. Ah, ¿y el A5 es más pequeño? Sí. Y luego otro igual, así de este. También esos. Miren, esto lo han exigido también, Touch and Tusha, que son estas que sí. Para limpiar la nariz. Esto lo exigen también, miren. Y esto, compás. Eso es un... Compás es en español. Y en alemán es un, no sé. Zirkelkasten. Ein Zirkel. Esto no fue para la escuela, esto lo compramos sí, a ti. Porque tiene hojas, son tagbuch. Yeah. Se puede escribir algo en Freizeit. Que no. Como un diario, ¿no? Diario. Eso es mostrado usted, en un otro vídeo. Esto la mía lo ha mostrado en otro vídeo, se dice. Chari, no se dice un otro, es en alemán que se sí. Dice así, en español no. Esto ya ustedes... ¿Cómo han visto? Esto es nuevo. Sí, le han pedido todo esto. Ya yo le había mostrado esto a ustedes, ¿no? Ellos piden todo esto también. Esto lo he enterado. Todo esto piden ellos. Regla todo lo que una está pequeña. Aquí. Todo esto lo exigen en la escuela. Y ahora la mía tiene que guardar todo en su mochila. Ella va a usar la misma mochila que usó el año pasado. Porque está perfecta, como ustedes pueden ver. ¿Ven? Porque no está rompido. No está rota. No se dice rompido. No está rota. Está aquí, bien, ven, esto aquí Amy es plástico, aquí abajo. Entonces, Amy, la de Amy se dañó. Y esto no, eso es también para la escuela. La escuela. Yeah. Un marcador. O un rotulador. Bueno. Esta pongo aquí. Este ya no lo necesito. No. Porque ese es del otro año. Del año pasado, exactamente. Esto lo voy a poner aquí. Ahí, en eso. No, mi, esa partecita es muy pequeña. Eso, ahí no. Tú puedes entrar el dinero o la cartera del dinero, mía. El portamonedas lo puedes entrar ahí. ¿Tú crees que está bien? No. Como tú lo quieras. Lo pongo aquí. Sí, no, ahí está bien. Esto no... Esto no puede no, estar aquí porque no, esto es muy grande. Muy pequeño sí, para esto. Exactamente. Vamos a poner las demás cosas. Esto también lo voy a poner aquí. ¿Tú crees? Porque no puede estar más en esta fileta. Ok, ok. Esto también lo voy a poner aquí. Esto quizá aquí. En la esquina. Y esto, miren, esto se compra extra para la mochila, para forrar la mochila cuando esté lloviendo, que la mochila no se moje. Ya eso lo tenía la mía del año del año pasado. Sí. Desde que no se compró la mochila. No necesito algo otro. No necesito otro nuevo. No necesito otro nuevo. También tengo esto. Eso es para desinfectar las manos. Sí. Y he recibido esto. De una amiga de mí. Una amiga mía, se dice. Y he recibido esto de una amiga. De una amiga mía. Una amiga mía me ha regalado esto. Eso es un tatú. Esto es para matemáticas. Ok, lo ponemos ahí. Lo azul. Azul. ¿Tiene que ser azul? Sí.
Porque matemáticas es en azul. Ok. Pero otro lo voy a poner también aquí porque es de matemática. Ok. Y esto también. Esto lo voy a poner acá porque es pequeño. ¿Qué? ¿Vas, no? Ok. Ahora vamos a coger alemán. ¿Alemán? Alemán, sí. El Schnellhefte aus Karton a 4 Geld. Ok. Ahí. Ahí. Entonces, este. Ahí. Ok. ¿Qué más? Ese ahí. Otro. ¿Y? Esto. ¿Y eso? Eso tienes que entrarlo eso en el... ¿Y no te cabe aquí adentro, mía? No. Ok. Ah, pero ahí hay dos, creo, uno. Dale, aquí vaya. Solo hay un lineal, no un diodral. Ah, bueno. Dale. Alemán. Heft A4 mit Linie Nummer 3. Das darf ich. Rojo. Eso es para música. Eso es para música, ¿verdad? Sí.